Y mucha gente piensa que el rompimiento entre Adi y Mario Villanueva, porque Mario ya le había externado su apoyo para que ella sea la gobernadora, fue precisamente porque tú renuncias a la coordinación de Adi y tú le dices a Mario Villanueva que Adi no lo iba a cumplir, que lo iba a traicionar. ¿Es cierto eso? No es cierto. Es cierto. ¿Por qué rompe Mario Villanueva con Adi entonces? No lo sé con exactitud. Lo que sí sé es que empezó apoyando a Adi, como lo señalé acertadamente. A los pocos días cambia el apoyo hacia Joaquín Hendricks.